El govern del Congrés dels Diputats, volien dir, ha aprovat la nova senda d'estabilitat proposada pel govern per al període 2020-2023 i això és la passa prèvia per poder elaborar els pressupostos d'enguany. Sí, els nous objectius de dèficit i deute han tirat endavant amb 168 vots a favor, 150 vots en contra i 19 abstencions, entre les quals les d'Esquerra Republicana, que ha resultat decisiva. La senda d'estabilitat preveu la reducció progressiva del dèficit públic de l'1,8% previst el 2020 fins al 0,9% per al 2023. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha informat del límit de despesa no financera per al 2020, que se situarà en els 127.609 milions d'euros i donarà un major marge a comunitats autònomes i ajuntaments. Ara la senda d'estabilitat continuarà la seva tramitació al Senat. Nos presenta un descorazonador panorama de empleo. Señorías, eso es lo que nos separa de Europa y por lo que hay que trabajar, como hizo el Partido Popular, revirtiendo con una reforma seria la terrible tendencia que venía de la crisis del 9. Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación. Si ustedes quieren los votos de Junts para Cataluña para cualquier cosa, saben que tienen que negociarlo. Y espero, señoría, que este primer paso para la construcción del presupuesto nos permita, en un plazo de tiempo breve, que contemos con unas cuentas públicas en línea con nuestros compromisos fiscales.